pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una bala oculta. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos capítulo 13, verso 12. Ayer recordaba a un artista, a un japonés. Este hombre, del que no recuerdo su nombre, es japonés. Este japonés trabaja haciendo unos muebles realmente únicos. Yo lo vi en un documental de hace más de 10 años, que ayer me vino a la mente. El hombre explicaba cómo escogió un árbol y lo taló, pues quería hacer una mesa bastante especial. Pero no se trata de lo que quería hacer aquel hombre. Lo curioso fue que al deshilar el tronco apareció en medio del árbol una bala incrustada en él. Una bala de la Guerra Civil Americana. Cuando recordé esta historia, que no sé por qué vino a mi memoria, comencé a pensar en las cosas que permanecen en nosotros, en nuestro interior, por años, y que llegando el momento Dios utiliza la cosa aparentemente más absurda para sacarlas a la luz. Pues hay un tiempo en el que tanto nosotros, como también ciertas cosas que habitan en nuestro corazón, pueden permanecer ocultas. Pero que llegado el momento, Dios saca a su luz tanto para nuestro bien como para su gloria. Todas nuestras vidas tienen un tiempo de oscuridad. Todos nosotros hemos vivido o vivimos, no sé cuál es tu condición, con respecto al compromiso de la cruz, en una oscuridad, en lo que en nuestra relación y comunión con Dios se refiere. Pero como en el caso de esta bala, después de más de 100 años oculta en aquel árbol, llegó el momento en el que de manera más inimaginable llegó su momento de salir de la oscuridad a la luz. ¿Pero qué ocurre cuando nuestras vidas llegan a ese momento? Todos nosotros hemos experimentado esa experiencia en algún sentido. Me explico. Todos nosotros en algún momento hemos estado en algún lugar sombrío, en un garaje, en un túnel, en una habitación en la que había muy poca o ninguna luz. Mientras fuera, lucía un sol radiante. Y al salir a la luz, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Nuestros ojos se dolieron y no pudimos mantener nuestros ojos abiertos ante el resplandor de la luz por el dolor que ésta nos causaba, hasta que se fueron habituando a la luz. ¿Veíamos dentro? Sí. Y al salir a la luz pudimos entonces ver con absoluta claridad, pasado el momento del dolor, y una vez nuestros ojos se habituaron a la luz, indudablemente. Esta es, y no otra, la relación que nuestro espíritu mantiene con la luz que Cristo es. Nuestro ser, nuestro hombre espiritual, subsiste como una especie de cavernícola espiritual, habitando en las tinieblas de una más que confusa espiritualidad, mientras la luz espera fuera para hacernos conocedores de la absoluta realidad que nos espera en Cristo Jesús. Pero el espíritu de nuestro hombre natural se duele ante la luz de Cristo, y todo nuestro ser rechaza esa sensación de dolor que esa iluminación trae a nuestras vidas. Miedo a que nuestras cosas sean juzgadas, vergüenza al comprobar ante esa luz que ciertamente estamos sucios, y un sinfín más de inseguridades nos invaden al enfrentar el momento de recibir la luz que Cristo es. Pero piensa una cosa, amigo, que escuchas esto. La noche está avanzada y se acerca el día. Este aviso es ineludible.
en tu vida y en la mía. Este aviso es algo que viene del cielo directamente a tu corazón para avisarte de que todo tiene su momento, que como aquella bala oculta en un árbol por más de un siglo, Dios está queriendo sacar tu corazón a su luz. Está llamándote y ofreciéndote la oportunidad de poder ver la realidad con una nueva visión, a la luz de la verdad que Cristo es. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Carta a los Romanos, capítulo 13, verso 12. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.